Alif Lam Ra Es un libro que se te ha hecho descender Para que saques a los hombres de las tinieblas a la luz Con el permiso de su señor Hacia el camino del poderoso El digno de alabanza Alá es a quien pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra. Hay de los que se niegan a creer. ¡Qué durísimo castigo! Los que prefieren esta vida a la última y desvían del camino de Alá, deseando lo tortuoso, esos están en un extravío muy lejos. No hemos enviado ningún mensajero que no hablara la lengua de su gente para hacerles claro el mensaje. Pero Alá extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Él es el irresistible, el sabio. Ya habíamos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu gente de las tinieblas a la luz y recuérdales los dones de Alá. Verdaderamente, en eso hay signos para todo el que sea paciente, agradecido. Y cuando Moisés le dijo a su gente, Recordad las bendiciones de Alá con vosotros, cuando os salvó de la gente de Faraón, que os infligía el peor de los castigos y degollaban a vuestros hijos, dejando vivir a vuestras mujeres. Con ello, erais sometidos a una enorme prueba por parte de vuestro Señor. Y cuando os anunció vuestro Señor, si sois agradecidos, os daré aún más. Pero si sois desagradecidos, es cierto que mi castigo es intenso. Y dijo Moisés, aunque vosotros y cuantos están en la tierra no creyerais, Alá es rico, en sí mismo alabado. ¿Es que no han llegado las noticias de los que hubo antes de vosotros, la gente de Noé, los Ad, los Amud y los que vinieron después de ellos, que solo Alá conoce? Les llegaron sus correspondientes mensajeros con las pruebas claras, pero ellos se llevaron la mano a la boca y dijeron, negamos el mensaje con el que habéis sido enviados y tenemos dudas y sospechas de aquello a lo que nos llamáis. Dijeron sus mensajeros, ¿acaso puede haber duda acerca de Alá, el Creador de los cielos y de la tierra, que os invita al perdón de vuestras faltas? ¿Y os da plazo hasta un término fijado? Dijeron, vosotros solo sois hombres como nosotros, que queréis desviarnos de lo que adoraban nuestros padres. Traednos una prueba clara. Les dijeron los mensajeros, no somos más que seres humanos como vosotros. Sin embargo, Alá favorece a quien quiere de sus siervos, y no nos pertenece traeros ninguna prueba clara, si no es con permiso de Alá. Que en Alá se confíen los creyentes. ¿Cómo no habríamos de confiarnos en Alá cuando ha sido Él quien nos ha guiado al camino? Tendremos paciencia con el perjuicio que nos hacéis. Que en Alá se confíen los que confían. Dijeron los que no creían a sus mensajeros. Os echaremos de nuestra tierra, a menos que volváis a nuestra forma de adoración. Pero su Señor les inspiró. Vamos a destruir a los injustos y os haremos habitar la tierra después de ellos. Eso es para quien tema que tendrá que comparecer ante mí y tema mi promesa. Pidieron auxilio, pero todo el que es un tirano rebelde fracasa. Tendrá detrás de sí al infierno Yahalam y se le dará de beber de un agua de pus. La beberá a tragos pero apenas podrá tragarla. La muerte le llegará por todas partes, pero no morirá, y tendrá tras de sí un castigo continuo. Las obras de los que niegan a su Señor son como cenizas que se lleva el viento en un día huracanado. No tienen poder sobre nada de lo que adquirieron. Ese es el extravío profundo. ¿Es que no ves que Alá ha creado los cielos y la tierra con la verdad? Si quiere os suprimirá y traerá una nueva creación. Eso no es difícil para Alá. Y todos aparecerán ante Alá, dirán los débiles, a los que se ensoberbecieron. Fuimos vuestros seguidores. ¿Podéis sernos de alguna utilidad frente al castigo de Alá? Dirán, si Alá nos hubiera guiado, os habríamos guiado. Es igual para nosotros que nos angustiemos o que tengamos paciencia. No hay escape para nosotros. Y dirá Satán cuando el asunto esté ya decidido. Alá os hizo la promesa verdadera, mientras que yo os prometí y no cumplí con vosotros. No tenía sobre vosotros ninguna autoridad, excepto que os llamé y me respondisteis. Así pues, no me culpéis a mí, sino a vosotros mismos. Yo no os puedo salvar, ni vosotros me podéis salvar a mí. He renegado de que antes me asociarais con Alá. Ciertamente, los injustos tendrán un castigo doloroso. Y los que creen y practican las acciones de rectitud serán introducidos en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales con permiso de su Señor. El saludo que allí tendrán será paz. ¿Acaso no ves cómo Alá compara la buena palabra con un árbol bueno, cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? Da su fruto en cada época, con permiso de su Señor. Alá pone ejemplos a los hombres para que así recuerden. Pero una mala palabra se parece a un árbol malo, que está desenraizado sobre la tierra, sin estabilidad. Alá da firmeza a los que creen por medio de la palabra firme en la vida de este mundo y en la última. Y Alá extradía a los injustos. Alá hace lo que quiere. ¿Es que no has visto a quienes han reemplazado el regalo de Alá por ingratitud y han situado a su gente en la morada de la perdición? Entrarán en el infierno, Yahanam, y qué pésimo lugar de permanencia. Le atribuyen rivales a Alá, para así desviar de su camino. Di, Disfrutad por un tiempo. En verdad, vuestro destino es el fuego. Di a mis siervos que crean, establezcan la oración, el salat, y gasten de lo que les damos como provisión, en secreto y en público, antes de que llegue un día en que no habrá ni comercio ni amistad. Alá, es el que ha creado los cielos y la tierra y hace caer agua del cielo con la que hace que salgan frutos que os sirven de provisión y os ha subordinado la nave que navega en el mar gracias a su mandato y los ríos y os ha subordinado al sol y a la luna y cesantes y a la noche y al día y os ha dado de todo lo que habéis pedido si tratáis de contar las bendiciones de Alá, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto, ingrato. Y cuando Abraham dijo, Señor mío, haz esta tierra segura y apártanos a mí y a mis hijos de la adoración de los ídolos. Señor mío, es cierto que ellos extravían a muchos hombres. Quien me siga será de los míos, pero quien me desobedezca... Realmente tú eres perdonador, compasivo. Señor nuestro, he hecho habitar aparte de mi descendencia en un valle en el que no hay cereales, junto a tu casa inviolable, para que, Señor, establezcan la oración. Así pues, haz que los corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y provéeles de frutos para que puedan agradecer. Señor nuestro, Tú conoces lo que escondemos y lo que manifestamos. No hay nada que pase desapercibido para Alá, ni en la tierra ni en el cielo. Las alabanzas a Alá que me ha concedido en la vejez a Ismael e Isaac. Es cierto que mi Señor atiende las súplicas. Señor mío, hazme establecer la oración a mí y a alguien de mi descendencia. Señor nuestro, acepta mi súplica. Señor nuestro, perdónanos a mí, a mis padres y a los creyentes el día en que tenga lugar la rendición de cuentas. Y no contéis con que Alá está descuidado de lo que hacen los injustos, simplemente los aplaza hasta un día en el que las miradas se quedarán fijas. Se moverán apresuradamente con la cabeza hacia arriba, sin poder pestañear y con los corazones vacíos. Y advierte a los hombres del día en que les llegue el castigo, y digan los que fueron injustos. Señor nuestro, concédenos un breve aplazamiento para que respondamos a tu llamada y sigamos a los mensajeros. ¿No jurasteis anteriormente que no ibais a pasar a otra vida? ¿Habéis habitado en las moradas de los que fueron injustos consigo mismos? Ya ha quedado claro para vosotros cómo actuamos con ellos. Os hemos puesto ejemplos. Ya urdieron su trama y junto a Alá queda. Pero su trama no es como para hacer que se muevan las montañas. No pienses que Alá faltará a la promesa hecha a sus mensajeros. Es cierto que Alá es irresistible, dueño de venganza. El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos, y se les haga comparecer ante Alá, el único, el dominante. Y verás ese día a los que hicieron el mal, unidos por las cadenas. Sus túnicas serán de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros, para que Alá recompense a cada uno según lo que haya adquirido. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta. Esto es una comunicación dirigida a los hombres para advertir con ella y para que sepan que Él es un Dios único y los que saben reconocer lo esencial recuerden.